Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que el día de hoy me encuentro aquí con Aitana. Hola. Están sudadas, bueno, haciendo sí, ejercicio. Está haciendo bastante calor también. Y están haciendo ejercicio arriba, pues. Sí, Aitana estaba que ponía una almohada y así, así. Bueno, les cuento que como Eli tenía estas alcancías de aquí, bueno, ya sacó obviamente todo el money. Y bueno, ella los iba a botar, pero yo le dije que me lo regalara a mí. Porque aquí solo se le pone lo que es arcilla. ¿Tú lo sabes arreglar? Sí, se le pone arcilla. Aquí así. Y aquí ya soy yo. Entonces yo le dije a Amy que tenía un chanchito. ¿Ustedes se acuerdan de este chanchito de aquí? Que fue nuestra alcancía la primera. Que ese cuando le hacía mucho bullying a mi mami con este chanchito. ¿Te acuerdas que rompimos la de esa, la de perrito? Sí, la habíamos roto por debajo, ¿no? Ah, pero es que quería que Aitana tuviese su primera experiencia haciéndole así a una alcancía. Entonces ella le dio como quiso. Pero bueno. Amy dice que sabe reparar estas alcancías, entonces como nosotros no habíamos roto esta alcancía de una manera así como de que cha cha por arriba, solamente aquí abajo fue un poquito, como ven, igual que el búho, miren, abajo. Aunque esta de aquí sirve como adorno. Sí, aquí. Entonces. Pero este búho lo compramos en Manaví. Manaví era. Sí, creo que ya sí. Íbamos a Guayaquil, no me acuerdo en qué parte lo compramos. Pero... Pila y no. No me acuerdo bien cómo se llamaba ese pueblito, pero sí, en la vía sí habían bastantes alcancías, demasiadas. Pero este aquí sí lo compramos, ¿dónde lo compramos? Santo Domingo, aquí entrando, sí. Creo que fue ahí. Ah, sí. Sí, saliendo del Carmen. Sí. Entonces, este de aquí también pues se lo voy a dar a la Amy porque ella me dijo que los puede reparar. Y pues ahí, ¿qué vamos a hacer con eso, Amy? ¿Vas a reunir o los vas a tener así? Voy a ver si reúno o lo hago así como un adorno para la casa. Sí, son bien bonitos. Solamente que pues ya estaban ahí y yo y Amy me dice, démelos a mí pues. Y yo, bueno. Está bien bonito el búho. Está bonito el búho, solamente una limpiadita, está precioso. Yo creo que este lo puedes pintar. ¿Tú sí pintas? Sí. Le puede hacer como una decoración. Lo pinta a su manera. Está muy bonito. Cuidado, se te cae. Ven, para acá. La verdad que está bien bonito. Vean el diseño que le han hecho al búho. Y acá. Tanta paciencia tienen para poderle hacer estos detalles. Que tiene un huequito. Sí, tiene un huequito. Ya, y no, es que... O sea, nosotros en realidad, al inicio yo sí lo quería romper así, pero pum. Pero este padre me dice, no lo rompas así por debajito nomás. Aquí nomás, sí, el huequito. Sí, entonces ahí nomás lo rompimos. Pero si te das cuenta, no es tan grueso. No es tan fino, grueso, este. No. Y este es el chanchito, este es el... Este es más fino todavía, ¿sí? Este es más fino. Sí, este es el más fino. Sí. Este es el chanchito. Vean, por aquí está para poder ahorrar. Ese sí es el chanchito. Ese es el chancho. Y bueno amigo, antes de despedirme, en un próximo video les estaré mostrando cómo los voy a arreglar. Vean, así es como está ahorita y ya en el próximo video van a ver cómo los voy a estar arreglando. Y bueno mis amigos, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.